gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Hey gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de Marvel Avengers. Hoy estamos en este nuevo juego. Lo vamos a probar por primera vez. Y un detalle de este juego es que este año cierran los servidores. Pero vamos a acabarlo antes de que lo cierren, que es en septiembre de este mismo año 2023. Si estoy bien. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a jugar a este juego. Muchos dijeron que... Muchos dicen que el juego no es muy repetitivo y muchas cosas, pero vamos a juzgarlo nosotros mismos. Y vamos a jugar su campaña. Vamos a jugar aquí ahora. Vamos a ver qué tal este juego. ¿Y si los Avengers fueron engañados? Piénsalo. Darleton, A.I.M., la supuesta cura. Hay algo que no cuadra. Algo está mal. Puedo sentirlo. ¿Tú no? Pero eres el Dr. Bruce Banner, una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. ¿Mente brillante? Mírate. Mira lo que hicimos. No te imaginas lo peligroso que es. Confío ciegamente en las habilidades de la doctora Rabaccini. ¡Espera! ¡No, espera! ¡Por favor, no! ¿Encarcelamiento? ¿Y tortura? ¿Así A.I.M. planea hacer del mundo un mejor lugar? ¡Salvar al mundo exige sacrificios! ¿Cuánto tiempo has experimentado conmigo? Confié en ti. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? ¡Tony! ¡Thor! ¡Los cables! Sí, vas aprendiendo. ¡No! ¡No! ¡Cierra el portal! Están luchando contra la imparable corriente del progreso, Avengers. Esto cada vez se pone más extraño. Les advierto. ¡No estoy jugando! Si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de sólida altamente letal. Purgaré el planeta de superpoderes. Aunque eso acabe conmigo. El mundo puede haber cambiado desde la última vez que estuvimos aquí. Pero nosotros también. Ayudamos a crear a MODOK. A los inhumanos. A A.I.M. A Mónica. Eso es culpa nuestra. Pero no le daremos la espalda. Haremos frente a nuestras responsabilidades. Enfrentaremos nuestros errores. Detendremos a quienes perjudiquen a otros. Pero sobre todo... Lo haremos juntos. Avengers. Unidos. Como la recién electa científica suprema, yo voy a purgar la debilidad desde el interior. No se equivoquen. A.I.M. aún es el futuro. Desde clonación hasta viajes en el tiempo. Las posibilidades son infinitas. Ahora, comencemos. Comandante Hill, ¿cuál es la situación? Para empezar, no estaría mal mejorar la seguridad. Clint. No puede ser. El director Fury. No me esperaban, ¿eh?
La comandante Hill me puso al día. Creo que les debo las gracias por mi escape. Sus aventuras con el cubo cósmico de AIM me dieron la oportunidad que necesitaba. Por lo visto, en otros futuros, no tuve tanta suerte. Nuestras líneas temporales están fracturadas y no comprendemos bien las consecuencias. Temo que esto solo es el comienzo. La invasión Kree aún es una amenaza. Ya vimos qué pasa si fracasamos. Pero esa es otra línea temporal. Tú has demostrado que podemos cambiar el futuro. AIM intentará impedírnoslo. Para la doctora Rapacini, un mundo en el que ganamos es tan malo como uno destruido. Pero eso no nos detendrá, ¿verdad? Pueden contar con nosotros. Entrenen si lo necesitan. Luego, vengan y nos pondremos en marcha. No hubo heroína disponible. Señor, ayude a la gente Gu a desarrollar un nuevo protocolo para la sala Harn. Así usted podrá ponerse al día entrenando. Oye, estoy en forma. Al menos mentalmente. Como decía, el agente Gu lo espera en la sala Harn en el hangar. ¿Qué? No sé por qué se está trabando tanto el juego. Pero déjenme checar. Ya estamos aquí de regreso, gente. Y ya, fue un problema. Nada más, cargó mal el juego. Tuve que volver a quitar el juego y volverlo a poner. Y vamos a ver esto que funciona. Un perro. ¿Qué será este perro? ¿Quién es más listo que su mano? ¡Tú! Interactuamos con el perrito. Aquí el Quimera. ¿A qué distancia están? Un Iron Man todo humano. Vamos a ver. Tenemos que ir allá abajo por lo que veo. ¿Cómo va la secuencia de resistencia? De resistencia. Acción remota. Nick Fury. Hola, Tony. Hola, Guido. Ahí hay otro. Se tapó. La prueba A32. Hay que añadir. Sí, viendo como que sirven los botones, pero ninguno me reacciona hasta que la para arriba. Es de la película de Hulk. No te acerques demasiado. No es muy estable. Debes ya no acá. Acogedor. ¿Qué es esto? Órale, qué navizote. Ese martillo de Thor. A ver. A ver si lo podemos levantar. Uno de estos días. ¿En serio? Vamos a la misión. Este es el lápido, creo. Vamos, cuartos. Nat. James. Nat. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Poniéndote cómodo? ¿Eso está bien? Claro, es que no esperaba que eligieras este sitio. Me pareció bien, supongo. Ven después y te enseñaré el lugar. Pero deberíamos ir a ver a Steve. Quería hablar contigo. Guíame. Vámonos. Antes del Cap, creo. Ah, no, ese es del Hulk, creo. Sí, no sé de quién sea. Vámonos. Buen día, Trotamundos. ¿Conoce mi mercancía?
Todo artesanal, todo fantástico y las ganancias las reinvierto en café expreso. No puedo interactuar todavía. Así que vamos. Por si no lo recuerda, encontrará a la sala Harm si baja las escaleras, pasa por las puertas y gira a la derecha. Gracias por esas indicaciones tan específicas e innecesarias, Jarvis. Y vamos a avanzar. Estoy bajando. ¿Conozco a la gente Wu? Le envió un regalo de bodas. ¿Fue un buen regalo? No incluyó en mi programación juicios de valor de ese tipo. Buen pretexto. ¡Hola, camarada! Me dijeron que preparaste la sala Harm para mí. Sí, claro. Eres un caballero y un erudito, amigo. Gracias. En la sala Harm puedes poner a prueba tus habilidades en un entorno controlado con la máquina holográfica de realidad aumentada de Stark. Complete el entrenamiento de Harm para aprender habilidades cruciales y técnicas. Luego, lúcelas en los desafíos Harm. Al finalizar la serie de desafíos Harm, desbloquearás una actividad diaria que te recompensa con cómics por completarla. Si quieres dar rienda suelta a tu creatividad, el agente Wu desarrolló un programa para personalizar a la sala Harm con tus especificaciones. Accede a la sala Harm personalizada y al resto de actividades Harm en la mesa de guerra. Diviértete. Sí, una sala de entrenamiento. Chivo de códice, salas Harm. Entrar a la sala. La sala Harm, te damos la bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada o sala Harm. La sala Harm es una simulación de entrenamiento de combate diseñada para que los Avengers practiquen y dominen sus habilidades y destrezas. Ok. Y así pues ya todo lo tanto. Bien hecho. Tres veces la X. Ok. Ahora que nada. Un trabajo espléndido. Ok. Ataques de distancia, mantén MT para apuntar y RT para disparar un arma a distancia, dispara para destruir contenedores explosivos a distancia, controle, apuntar para disparar y mantén para cargar un ataque a distancia. A ver, para apuntar. ¿Qué se pasa? Evadir, presiona B mientras mueves en cualquier dirección para evadir los ataques enemigos. Funciona dentro o fuera de combate. Ese me pegó, ese me pegó. Okay. Se agarra nomás esto. También vuela. Mantén el tiempo B. Mantén el tiempo que mantienes. Mantén B al tiempo que mantienes hacia el enemigo para saltarle por encima y dejarlo expuesto a los ataques.
Listo. Eso servirá. Bien hecho. Ok. ¿Qué más sigue? Los indicadores de ataque azul y amarillo muestran los ataques entrantes. Mantén RT para contraatacar. Ok, el escudo. Energía intrínseca. La energía intrínseca de un héroe limita las habilidades defensivas. La energía disminuye al usar una habilidad defensiva y se recarga con el tiempo o por medio de acciones ofensivas. O sea, no se drena. Drena energía intrínseca al realizar ataques pesados. Okay. Vuelo heroico. Algunos héroes pueden planear y volar desde el suelo. Mantén A para ascender. Los héroes planean automáticamente al estar inactivos o si apuntan. A para ascender, para descender. Presiona para comenzar a volar. En vuelo usa para virar. Voluntad. Al recibir daño disminuye la voluntad. Si un héroe se queda sin voluntad, quedará abatido. Los miembros del equipo pueden ayudar a los compañeros abatidos para que regresen a la batalla. Consigue paquetes regenerativos en los contenedores cilíndricos verdes o derrotando enemigos para restaurar la voluntad. Aquí vamos. Thank you.
Uno es combate. Me gustó, Habilidades heroicas. Cada Avenger tiene tres habilidades heroicas que se cargan al realizar acciones de combate. RB, heroísmo de salto. Inflige mucho daño a pocos enemigos. LB, heroísmo de apoyo. Brinda ayuda a todos los jugadores. LB más RB, heroísmo supremo. Inflige daño masivo a un gran grupo de enemigos. Desafíos Harm, felicidades. Por completar una simulación de entrenamiento de combate en la máquina holográfica de realidad aumentada, selecciona el Eli transporte de la mesa de guerra para ver y acceder a nuevos desafíos. Con posterismo. Ok. Suena. Eso fue increíble. Qué suerte haberlo visto en acción. La armadura se siente bien. Como si nunca me lo hubiera quitado. Bueno, vuelva cuando quiera. Y dígaselo a sus amigos. Me refiero a los Avengers. Okay. Empecemos por lo más básico. Cada Avenger tiene un nivel de héroe asignado del 1 al 50. A medida que ganes experiencia en batalla, registraremos tu progreso. Cuando tengas la suficiente, ascenderás al siguiente nivel de héroe. También recibirás puntos de habilidad, que podrás usar para desbloquear nuevas habilidades y capacidades de combate. Cada Avenger tiene un conjunto de habilidades primarias, de especialidad y de maestría. Las primarias se centran en el combate básico y el movimiento. Las de especialidad incluyen habilidades heroicas. Y las de maestría permiten afinar el estilo. Algunas desbloquean nuevos movimientos y otras dan más opciones a los existentes. Una vez desbloqueadas, las habilidades se pueden cambiar cuando sea. Descubre cuál es la más efectiva. Cada amenaza puede requerir una nueva estrategia. Cada uno tiene un nivel de poder que se calcula en función del equipo y los artefactos que lleves. Un nivel de equipo alto significa un nivel de poder alto. El equipo y los artefactos también ofrecen bonificaciones de estadísticas, ventajas, debilidad y más. Para decidir qué equipo llevar a tu siguiente misión, presta atención a los detalles. Algunos objetos tienen efectos sorprendentes. Lleva varios objetos al campo de batalla para intercambiarlos cuando quieras. El equipo adicional se puede almacenar o desmantelar para obtener recursos. Con esto terminamos. Esas son las herramientas que necesitarás para marcar la diferencia. Ahora bien, como las uses, depende de ti. Sorpréndeme, tienes talento para eso. Fury fuera. Aunque casi todas las misiones se pueden completar en solitario con compañeros de la IA, la mejor forma de tener éxito es junto a otros Avengers. La forma más rápida es mediante una partida rápida. Te asignará una misión seleccionada al azar con un grupo de asalto de otros jugadores de partida rápida. La dificultad se equilibra para que puedas jugar con héroes de cualquier nivel de poder. Las partidas rápidas te otorgan experiencia y recursos adicionales en este modo. Si tienes una misión en mente, activa el matchmaking para buscar un grupo de asalto y formar equipo. No todas las misiones permiten el matchmaking, pero puedes invitar a tus compañeros directamente. La mejor forma es mediante el menú social. Desde ahí puedes invitar a tu grupo de asalto. Luego podrán completar misiones, empezar partidas rápidas o viajar a puestos de avanzada. Recuerda, el trabajo en equipo no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. Ya que tienes todo listo para emprender una misión, tu primera parada será la mesa de guerra. Toda la información de la resistencia se carga aquí. Se divide por región, tipo y nivel de poder recomendado para que decidas qué amenazas enfrentar primero.
Identificamos regiones clave en las que centrar tus esfuerzos. Las misiones disponibles aparecen aquí. Podrás ver dónde está más concentrada la actividad y el nivel de dificultad general de la región. Algunas regiones tienen puestos en los que podrás hablar con miembros de facciones de la Resistencia, recibir nuevos objetivos y comprar objetos a los vendedores antes de tu próxima misión. Desglosamos las misiones por tipo, cada uno con un icono único para una rápida identificación. Encontrarás zonas de entrega, sectores de amenaza, colmenas, sectores de villanos y más, con duraciones y actividades diferentes. Una misión estándar tiene un nivel de dificultad fijo. Estas son pautas para ayudarte, pero tú tienes la última palabra. Puedes aceptar una misión hasta 10 niveles por encima de tu nivel de poder si buscas un buen desafío. Conforme completes misiones y objetivos, ganarás recompensas que te ayudarán a prepararte para más batallas. Puedes ver las recompensas antes de embarcarte en una misión. Tienes la información en la mesa de guerra. A medida que aumente tu nivel de poder, podrás aceptar misiones más difíciles. Y en ellas obtendrás equipo más poderoso. En las megacolmenas, tienes un número ilimitado de intentos para completar la misión, así que asegúrate de prepararte antes de despegar. También hay amenazas de nivel Omega, y las pruebas más duras de tus habilidades, las incursiones. El trabajo en equipo y la coordinación son vitales, así que reúne a tu grupo y procuren estar listos. Por último, si prefieres una operación concreta o una historia de la campaña, puedes elegirla desde la base de datos de operaciones. Las operaciones disponibles son Reunidos, Acabemos con AIM, Futuro Imperfecto y Guerra por Wakanda. Esto concluye la sesión informativa de hoy. Te damos la bienvenida a la Resistencia. Comandante Hill a Stark, me comunican que estás listo para la acción. Acabo de volver a clases y ya me están mandando tarea. Algunas cosas no cambian, ¿verdad, Stark? Vengan a verme a la cubierta de mando. Les tengo un trabajo. Ok, muy bien. Creo que ya acabamos el tutorial. Un mapa a cambios de la economía de recursos. Junto con el cambio de la forma de mejorar el equipo, se simplificaron los recursos necesarios para hacerlo. Y ahora solo se necesitan fragmentos y mejoras de módulo. Los nanocitos, el plasma, los catalizadores, los nanotubos y el uru se eliminaron del juego. Y las cantidades que tenían de esos recursos se convierten en fragmentos, mejoras de módulo y policoro. Puede que estos recursos se vuelvan a introducir en futuros lanzamientos. Se depositaron cero. Ok, este es nuestro personaje. El equipo activo, el nivel, todo lo que nos explicó Nick Fury. Y un objeto de mejora estética que muestre la identidad del miedo. El atuendo. Ok, todos los atuendos estos. Todos los tengo, si estoy bien. Y estos son los bloqueados. La tienda de mejoras estéticas. Okay. Esto se obtiene en la mejor. En la tienda y todo eso. Okay. Y estos son los que tenemos. Y podemos ponernos el que queramos. A fuerza. El dedito también. El chasquido. Está bueno ese, ¿eh? Es un tron, ¿no? Bueno, se parece un tron. De gladiador, mira. La rierro free. No. Iron Man 2. Ok. Objetivos. Campaña reunidos es este. Esta es la campaña, lo que tenemos que hacer. Visión antiimparable, la misión. Mucho el códice en ese tipo de campañas. Códice, todo esto son los códices. Personaje, las habilidades también. Esto es lo que nos habló. Vamos a comprarnos una habilidad si estoy bien. Sí, actividad, habilidad. Sería el nuevo. Estas son las que tenemos. Y estas son las que no tenemos. Propulsores, cohetes, ok. Especialidad, maestría y campeón.
Habilidades de campeón y puntos de experiencia. Una vez que un héroe alcance el límite de nivel, empezará a ganar puntos de experiencia de campeón CXP. En lugar de la experiencia normal XP, a medida que gana CXP, el nivel de campeón de dicho héroe empezará a subir y desbloqueará nuevas habilidades de campeón disponibles en la pestaña de campeón en el menú de habilidad. Okay. O sea que en sí esto es después de subirlo al máximo. Son 50 niveles. Estos son los equipos. Derribos. Artefacto. La tenda. Estos. Estos. ¿Qué son estos? No, yo le pondré uno. Tomit, cero. Tengo. Vamos a checar. Allá arriba, donde nos dicen. Quiero checar algo. Ah, es aquí en social. Aquí va a invitar a alguien más. Grupos de asalto. Invita hasta 3 jugadores adicionales para que se unan y formen un grupo de asalto. Para invitar a otros jugadores, ubica el cursor en una ranura vacía. Ok. Sé que aquí. Invitar a amigo. El momento aún no está disponible. Progresan las operaciones reunidos. Iniciativa Avengers para el acceso multijugador. Ok, todavía no podemos multijugador. Así que vamos a seguir. ¡Valiente Trotamundos! Ok, todavía no me dejan tampoco en la tienda. Vamos a ir allá normal. Vamos normal. Tendremos que reforzar esto cuando consigamos materiales. Hola, señor Stark. Un jugador de 1 a 4 jugadores, de 1 a 4, de 1 a 4 y de 1 a 4 y un solo jugador. Reunir, ok. ¿Esto qué es? Esto avanzada, no, esto no. Entonces sería la campaña. Pero entonces, si no va a durar más el video, solamente códice, bueno, todos me están dando. Para no hacerme largo el video, yo dejo esta parte hasta aquí, que fue en sí todo el tutorial. Y vamos en el siguiente video a hacer esa misión, que es solo de un jugador. Buenas tardes. Y se los dejo para el día de mañana. Espero les haya gustado este video, espero les guste el juego. A mi parecer, pues veo bien el juego, todavía no hemos visto bien toda la pelea y todo. Mostraron todo el tutorial y todo, pero me gustó, y la forma de los niveles también me gustó, así que ya veremos cómo es en el mundo abierto. Así que eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado este video, y si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.